Welcome, ladies and gentlemen, to the European Cup game number 22. And in this match, we have match number 4 of Group E, which is match number 2 for both Turkey and Denmark. They both are coming off losses. Turkey lost to Croatia, while Denmark lost a very good game against Spain. Which, against Spain, they led twice. So, this is the Denmarkish national anthem. Denmark in their white with a red cross, gray shoulder pad, and red shorts. Both teams need a win kind of desperately in this match if they want to dream on about playing in the round of 16. And there's the Turk. They skipped the Turkish national anthem. Both teams are shaking hands. That's the Turkish squad. That is the Turkish starting 11. There's the Denmark squad. And the Denmark starting 11. This is a Group E match. Next up will be Group F. And this is the second round of matches, as I said. And we are rolling. It's Turkey, Denmark. Enjoy the match, folks. And just like that, in the beginning of the match, in the third minute, Denmark is up 1-0 on Turkey. Superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Qué buen balón adelante! Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. La Moreno tiene que hacer nada, ¿eh? La defensa hace su trabajo. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. ¡Ensayo el golpeo! ¡Muy, muy desviado! En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde esta distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. Ha
sigue por detrás en el marcador. Arda Turán supera la defensa por alto. Pelotazo en largo hacia adelante. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Han desperdiciado un buen contraataque. Y vuelven a tener la posesión. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Sean tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Tienen la oportunidad de contraatacar. Balón en la banda. Se libra del rival. Va a disparar. Interviene. Y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Balón templado! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Buen balón adelante. Balón para arriba. El cuero a la banda. Grandísimo control. Llega la ocasión. ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Suerte. Selçuk İnan, pelotazo en largo. Y abre la banda. Cuelga el pase, remata. ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado.
de haber tocado el balón a este. Puede buscar el disparo. Lo intenta y lo consigue. And in the 43rd minute, right before the half, off a deflection of an attempted shot, the Denmark player, another Denmark player, just happens to be at the right place at the right time to knock in the second goal. Very unlucky for Turkey, as Turkey goes down 2-0 in this crucial match for both teams. This is match 22 of the tournament, folks. There will be 51 or 52 matches in this tournament. The reason why I said 51 or 52, because I am not sure if the Euro Cup has the third place match. If they don't, then it's 51 matches. If they do, it's 52 matches. And we reach halftime with the score, Denmark 2, Turkey 0. Let's see what happens in round in the second half. Turkey needs to salvage at least a tie in this game. Because if they lose, their chances of qualifying are very, very slim. Slim to none. If they both tie, they're both going to be in the same kind of boat. Meaning they win the third match, with they both will be mathematically, you know, sort of alive. Se intuye que van a por el partido, ¿eh? Ha sido una ocasión clarísima. Dinamarca trata de crear juego. Gran juego de toque. En espacios. Ahora es fácil decirlo, ¿eh? Pero si hubiera levantado la vista a la derecha, habría visto que contaba con apoyo. Le ha faltado visión de juego. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Vuelca hacia la derecha. Juega hacia la banda derecha. Nearly 3-0 Denmark in that play right there. Nearly 3-0. Arda Turan. Ismail Koivasi. Y vuelta a empezar. Se metió en un callejón sin salida. Un corte providencial. Pelotazo en largo hacia adelante. La pone arriba rápidamente. ¡Qué buen balón adelante! Christian Eriksen. Y busca jugar con la línea de ataque. Juega hacia la banda. ¡Pero qué bien la prueba! ¡Suerte! Balón largo buscando amplitud. Lección de juego combinativo. Schoen. Dinamarca trata de crear juego. Arda Turan. La defensa debe replegarse. Arda Turan está examinando las opciones. And in the 62nd minute, Turkey cuts their deficit from 2-0 to 2-1. And they're kind of, they're putting themselves back in this match. They need to.
Turkey showing some fight. It's now 2-1 Denmark in the 62nd minute. Can they come back and tie this match? Wow! From far, far away, from a land out in the far west, on a free kick on the 68th minute, the Turkish have tied the match. It's now 2-2. I think we had only one or two teams in this entire tournament so far that came back to win the match after being down by two. Can Turkey be in that nice little list? But as for now, the game is back on level terms. It's even, folks. It's 2-2. And in the 73rd minute, Denmark regains the lead back, putting a momentum killer on Turkey's momentum shift after tying the game after being down by two. Can Turkey respond back? We shall see. It's 3-2 Denmark in the 73rd minute of the match. Both teams need a win. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Soñando, buena parada. Todos sabemos de lo que es capaz.
es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Que ha estado rozando el palo, pero bueno. Y no le ha faltado mucho. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. So that's the end of the match. Turkey made it interesting. They tied the game at 2, but that was not good enough because in the 73rd minute, Denmark retook the lead, and that's the way it ended. It ended 3-2 Denmark. That's a 3 points Denmark needed after losing game 1. That's a loss that Turkey did not need after losing game 1. And we'll see you all in match number 23 from Group F. Till then, that's Luciano wishing you all a happy day. Ciao, ciao. Bye-bye for now.